Bueno, pasa que es muy difícil tratar de justificar cuando se toman tantas medidas a favor de los que más tienen y se perjudican tanto a los que menos tienen. Ya hay muestras muy claras de que este es un gobierno de gente rica que gobierna para los ricos. Y cuando tiene que explicarle esto a la gente humilde, realmente se enredan mucho, como le pasó ayer al ministro Aranguren, como le pasa en general a todos los ministros nacionales. No me quiero olvidar de Burjaile diciendo que nos hemos acostumbrado a comer barato, como si alimentarse fuera un lujo, o de que el mercado no puede controlar para regular precios, o que los supermercados tengan los alimentos que la gente necesita. Entonces, esa es una visión de país que cuesta mucho explicarla y que termina generando hechos de violencia, como se han visto esta semana, o gente que no está pudiendo llegar a fin de mes. Está creciendo el hambre en toda la República Argentina, se ve mucho en el conurbano bonaerense, pero también en cada una de las provincias argentinas. Así que es un llamado de atención y, como dice el gobernador, esperemos que pronto revean estas medidas, porque ya conocemos esta historia cuando se aplica el neoliberalismo y es una historia que no termina bien. Hay lo positivo, ¿no? Respaldó justamente lo que es el proyecto de Diositea en Formosa. Y viene a ratificar lo que la provincia de Formosa viene diciendo hace mucho tiempo. Nosotros necesitamos una matriz energética diversificada. No podemos depender de una sola fuente de energía. Y en este caso, la legislatura provincial, a instancias del gobernador, la semana pasada hemos sancionado una ley de fomento de energías renovables, que es importante, pero no alcanza para dar energía suficiente y de calidad a las empresas y a las familias para que tengan una buena calidad de vida. Entonces, además de esa energía renovable, necesitamos ir suplantando la energía fósil con energía limpia, por ejemplo, la energía nuclear. Entonces, ha habido una campaña de tanto desprestigio de parte de la oposición local que ahora que el gobierno nacional de Mauricio Macri ratifica esa política de Estado, realmente se han quedado sin argumentos.